sexualidad era sinónimo de reproducción y todo lo que eso implica, ¿no? La heterosexualidad como régimen político produjo la familia nuclear, que es un modelo de familia que no existió siempre, que aparece especialmente a partir del siglo XVI, y que tiene que ver con una pareja heterosexual, varón-mujer, ese binomio, ese par opositivo, entendiendo por varón y mujer algo reducido al orgánico, y cuya unión sirve para la reproducción de la especie humana y para la producción de fuerza de trabajo, ¿no? En un contexto, piensen, siglo XVII, entre el XVI y el XVIII, en realidad podríamos decir que es un contexto en donde pasamos del feudalismo, del modo de producción feudal al modo de producción capitalista, en donde lo que se busca es que justamente se genere más fuerza de trabajo, más trabajadores, más mano de obra barata. Y así como los trabajadores producen en la fábrica, las mujeres quedan confinadas a la reproducción en el ámbito doméstico. O sea, el útero es la fábrica de la mujer. Y por eso la sexualidad, entre otras cosas, pero en gran medida por eso, la sexualidad estuvo ligada y políticamente organizada de modo tal que fuera destinada a la reproducción meramente. Por eso también se patologizó la homosexualidad, creo que la vez pasada les mencioné el DSM, luego en el siglo XIX entonces el psicoanálisis colabora con la patologización de la homosexualidad masculina y femenina, porque es un discurso tributario de este ordenamiento, sea deliberado o no, porque no estamos diciendo que Freud deliberadamente quisiera ser tributario de una organización patriarcal, simplemente naturalizó y reprodujo algo que estructuralmente estaba instalado en su época. Pero suma, colabora con su discurso, que es un discurso propio de los ámbitos académicos, a sostener argumentativamente un modo de relacionarse puramente reproductivo, y fíjense que después del psicoanálisis, un siglo después, aparece la ciencia de la sexualidad, la sexología, y la sexología seguía patologizando las relaciones homosexuales, ¿no? Entonces, todo esto hasta los 60, 70, que se produce la liberación o la revolución sexual. Entonces, entre los 60 y los 70 se publican, bueno, pasan muchas cosas, pero se publican muchos textos que hablan de la sexualidad como algo más bien vinculado al placer y no a la reproducción. Y en gran medida, esto tiene que ver con la aparición de los métodos anticonceptivos. Si bien se da una liberación sexual, bueno, esa liberación sexual está atravesada por una cuestión de clase, es la liberación sexual de las personas de clase media alta, ¿no? Las que pueden comprar métodos anticonceptivos, las que tienen acceso a la educación, las que se pueden mostrar en público y ejercer públicamente las prácticas que quieran libremente, para las que las orgías no son algo que tengan que esconder, sino que no es sinónimo de promiscuidad, sino que es algo que se puede hacer públicamente, que son personas, eran personas primordialmente de clase media alta, y se da especialmente en Europa esto, que es algo que denuncian muchas, Federici a la cabeza, cuando escribe en ese momento en los 70, dice, che, miren que esta liberación sexual y esta emancipación femenina pareciera ser la liberación femenina de las blancas de clase media alta que pueden ir a la plaza a hacer la revolución porque tienen una empleada doméstica racializada en la casa cuidándole a los hijos y limpiando las cosas. Por eso también, hasta los 70, bueno, las mujeres afrodescendientes
no consideran que el feminismo tenga algo que ver con ellas, porque ese feminismo era un feminismo que no las representaba, literal. No había mujeres negras, no había representación de las mujeres negras. Pero bueno, 70, liberación sexual, entre comillas, liberación sexual de unas pocas, de las que pueden, sobre todo de las que tienen más recursos económicos, y eso hace que la sexualidad se deje de vincular exclusivamente a la reproducción y se empiece a vincular más con el placer. Y por eso, en esa situación, aparecen muchos feminismos, en constante y permanente disenso. La vez pasada hablamos mucho de Hegel, yo lo sé, y sé que es bastante engorroso Hegel, pero es importante saber cuál es la discusión, por qué el texto de Lonsis, el fundamental, el que lleva, el que le da título al libro que les sugerí, se llama Ocupamos sobre Hegel, y por eso quería compartir quién es Hegel y qué lugar ocupa, sobre todo en la construcción de los mitos fundacionales de Occidente. Porque la estructura patriarcal existe mucho antes que Hegel, ¿no? Desde el siglo III antes de Cristo, con Aristóteles, por lo menos, ya encontramos una organización de la vida patriarcal, porque las mujeres no eran sujeto de derecho, porque no se podían manifestar en los espacios públicos, eso es cierto. Ahora, también es cierto que con la conformación de los primeros estados-nación en Occidente, esto, que es una organización patriarcal, se vuelve a su vez política de Estado. Y por lo tanto hay ciertas medidas que se toman que tienen que ver con reafirmar, con afianzar esta estructura desigual y heteronormada, siempre teniendo en cuenta que la heteronorma no tiene que ver con la heterosexualidad en un sentido volitivo, o sea, no tiene que ver con quién yo me acuesto, quién me gusta, sino que la heteronorma es una forma de funcionar, un rol específico que puede ser ocupado por cualquiera. Una pareja homosexual puede recodificar la heteronorma, ¿no? Puede repetir esos roles. Y esos roles se instalan, según estas autoras, a partir de la conformación de los primeros estados-nación en Europa, y nosotras estudiamos esos primeros estados-nación porque somos hijas de la colonización, y por lo tanto nuestros estados están hechos a imagen y semejanza de eso. De hecho, ya vemos que estamos en una democracia representativa que funciona averiada y claramente ese modo de representación política es heredado de esa cultura, ¿no? Occidental. Estamos occidentalizadas. Teniendo en cuenta que seguramente hay otras organizaciones actualmente y que hubieron organizaciones precapitalistas, las poblaciones originarias acá se organizaban de otra manera, que no era mediada por un Estado, por una legislación, por un territorio, y por lo tanto también los vínculos no estaban atravesados por esta heterosexualidad como régimen político, pero ya sabemos lo que pasó y por eso... Bueno, ahora repetimos modelos que tienen que ver con esas lógicas y por eso es importante conocer la genealogía de todo esto, de dónde viene. Y la vez pasada yo les había contado que Hegel es uno de los primeros que escribe un libro de historia universal, que nos cuenta cómo es la historia del mundo, ¿no? Y la historia del mundo es la historia de Occidente sometiendo a otras comunidades que no son consideradas cultura, son consideradas barbarie, y a su vez el fin de la historia para Hegel, porque para Hegel la historia tiene un principio, un desarrollo y un fin, ese fin es la conformación de Alemania como Estado-Nación. La
cultura, con mayúscula, y justamente eso para él sería la autoconciencia y el despliegue del espíritu absoluto, lo que él llama espíritu absoluto. También les había dicho que por espíritu él entiende el Geist, el Geist es la palabra alemana que él usa, el ethos en griego, que sería las costumbres, las cosas, la identidad de un pueblo, las cosas que hacen que ese pueblo sea ese pueblo. Y para él el espíritu absoluto se manifiesta especialmente en ciertos próceres que hacen la cultura, que son todos próceres europeos, ¿no? Que son quienes hacen la cultura en tanto sujetos de la historia. Dentro de eso que habíamos narrado, él además agrega que en la historia hay un movimiento que se manifiesta siempre, que es el movimiento dialéctico. Habíamos nombrado las tres instancias de ese movimiento dialéctico, la afirmación, la negación y la negación de la negación. Y a su vez habíamos dicho que la dialéctica implicaba una relación siempre de conciencias que están buscando el reconocimiento. O sea que la lucha en la historia se da, ¿para qué? Para obtener el reconocimiento, porque para que alguien sea reconocido, tiene que ser mirado por otro. O sea, el reconocimiento siempre se da a través de la mirada del otro. Y en esa lucha por el reconocimiento, Hegel describe una forma de relacionarse en tanto esclavo y una forma de relacionarse en tanto amo. O sea que él dice en realidad, paréntesis que hice la otra vez, él dice en realidad señor y siervo, pero en algunas traducciones figura amo y esclavo. Yo voy a decir ahora amo y esclavo para que no sea confuso porque Lonzi dice amo y esclavo. Pero esa relación que es asimétrica se configura a través de una suerte de naturaleza. Hay una conciencia que naturalmente quiere conservar su vida porque le tiene mucho miedo a la muerte, y hay otra conciencia que naturalmente está dispuesto a darlo todo en pos de una vida más espiritual, en pos de ser el representante de la cultura. Entonces, a la hora de entablar esa relación, el esclavo se reconoce como tal a partir de la relación de dependencia que establece con el amo, y viceversa. Bueno, eso habíamos dicho la vez pasada. Y todo esto en un contexto en donde la esclavitud no estaba abolida. Recuerden que esto refuerza las políticas de esclavitud y de sometimiento de otras comunidades. Y luego, posteriormente, Klaus ya algo dijo de esto hace un rato, cuando Hegel se muere, sus discípulos hacen algo con su obra, ¿no? Los discípulos considerados hegelianos de derecha siguen reproduciendo su obra tal cual está, y los hegelianos de izquierda, como Marx, la reformulan, y en el caso de Marx lo que va a decir es, bueno, sí, ciertamente la historia tiene un movimiento dialéctico, tal y como lo describió Hegel, la historia es progresiva, o sea que va hacia lo mejor, tiene un sentido, una teleología, pero la historia para Marx no la hacen los próceres, los vencedores, los que tienen un nombre propio, sino que para Marx la historia la hacen los trabajadores. O sea que cambia el punto de vista. El punto de vista de Hegel es un punto de vista hegemónico. El punto de vista de Marx, supuestamente, es el punto de vista de los vencidos en la historia. Y entonces para Marx, el sujeto de la historia, quienes hacen la historia, es colectivo. El sujeto de la historia no es uno o unos pocos, sino que son muchos anónimos, muchos trabajadores que no necesariamente figuran en los libros de historia. ¿Qué cosa agrega Marx a todo esto? Marx nos dice que la historia es una sucesión, o podría describirse como una sucesión de modos de producción.
modos de producción de objetos y de sujetos. O sea, modo de producir cosas no es lo mismo como se producía, no sé, un texto en el siglo III a.C., en donde los textos se enrollaban, eran papeles largos que se enrollaban, a cómo se produce un texto post-revolución industrial en formato libro, con encuadernación y todo lo que hoy tenemos. Entonces, en las distintas etapas de la historia se producen de manera diferente los objetos. Pero a su vez él agrega que también se producen sujetos de manera diferente. Y ahí, la primera vez que una lee a Marx, dice, bueno, no, pero ¿cómo que se producen los sujetos? Los sujetos están ahí, están dados. Y no, porque sujeto es una forma de reconocimiento público. Primero es una categoría jurídica. No cualquier persona es sujeto de derecho, ¿no? Y sujeto es ser legible en el espacio público. Por eso, en el siglo III, una mujer no era sujeto de derecho porque no era legible en el espacio público, porque solo existía en el ámbito doméstico, porque no podía participar del ágora, de las deliberaciones, incluso en democracia, en esa democracia directa que tenían los griegos sin representantes, en donde todos los ciudadanos se juntaban a debatir en la plaza, las mujeres no tenían ninguna participación, y tampoco los esclavos, y tampoco los niños, y tampoco los extranjeros, que, por ejemplo, el rol que o qué sujetos se producen actualmente. Hoy la mujer sí es sujeto de derecho. Hoy una persona racializada sí es sujeto de derecho, aunque igual no sea beneficiario de ciertos privilegios. Entonces, hoy, por ejemplo, hasta los árboles son sujeto de derecho. En la noción de sujeto varía a lo largo del tiempo. Quién sí, quién no es sujeto, tiene que ver con una construcción especialmente jurídica. Entonces Marx advierte esto y dice, bueno, no, cuando leamos la historia, la tenemos que leer a través de sus modos de producción, de cómo se producen los sujetos y cómo se producen los objetos. Por eso a él le interesa estudiar la estructura que produce la historia. La estructura que para él es principalmente económica, y de esa estructura se deduce lo jurídico, lo político y lo económico. No obstante, otra vez, no vamos a dar todo Marx, pero cuando él describe la sucesión de los modos de producción, y él dice que vamos hacia lo mejor, pero en el medio, en el camino de la historia de la humanidad, suceden cosas que no solo no benefician a la humanidad, sino que la llevan a una situación de extrema alienación, porque el problema fundamental que detecta Marx es que desde la aparición de el capital no nace con el capitalismo, antes, en otros modos de producción, él describe 5 modos de producción, el comunismo primitivo, el modo de producción antiguo o esclavista, el modo de producción feudal, y recién después viene el modo de producción capitalista o burgués, y luego el quinto es el que él pronostica, que es el comunismo, pero en todos esos modos de producción ya existe algún algo que hace de valor de cambio, que no es necesariamente el capital como lo conocemos, en el formato que lo conocemos en el capitalismo. Por ejemplo, en el modo de producción antiguo o esclavista, piensen en las sociedades grecorromanas, en la antigüedad clásica, algo que servía para intercambiar podía ser un esclavo, o podía ser eso que vos producías, ¿no? Si vos, no sé, producías, tenías una huerta y producías verduras, podías intercambiar las verduras por otra cosa que otra persona produjese. En ese trueque ya hay un valor de cambio. Entonces, aunque todavía no existía el billete, sí la moneda igual,
pero no existía el billete, de todas maneras había un valor de cambio, que no es lo mismo que el valor de uso, ¿no? Vieron que el valor de cambio fluctúa. Piensen, por ejemplo, no sé, en el mingitorio de Duchamp. Bueno, un mingitorio, saben qué es eso, ¿no? Pues, creo que es conocido. Bien. Es caro igual un mingitorio, pero no es tan caro como si yo quisiera comprar esa pieza, esa obra. Si yo quisiera comprar esa obra, no sé, no la puedo pagar, sale fortuna. ¿Por qué? Porque no vale por su valor de uso, vale por su valor de cambio. O sea, no me van a cobrar el mingitorio para hacer pis. Me lo van a cobrar en tanto que, bueno, está inserta en el campo del arte y dentro del campo del arte es una mercancía que vale por su autor, por todo lo que significó en su tiempo cuando fue presentada. Entonces, desde que existe el valor de cambio y entonces el intercambio cuantitativo, no cualitativo, es que para Marx hay un problema y es que ya no trabajamos para realizar nuestra esencia, porque para Marx el hombre se realiza en el trabajo, pero dejamos de trabajar para realizarnos en el trabajo y empezamos a trabajar para capitalizar nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Para obtener valor de cambio, para obtener capital que básicamente nos permite subsistir. Trabajar es una condición necesaria para sobrevivir en cualquier modo de producción, a menos que seas millonaria, te ganaste la lotería, no sé, tenés una superherencia y no tenés que trabajar. En general trabajamos por necesidad. Cuando advierte que el problema es el capital que nos lleva a trabajar de manera alienada, a su vez nos dice, bueno, va a llegar un momento en que estemos tan, pero tan alienados, que eso sucede en el modo de producción capitalista, en donde se ha exacerbado el modo de producción que pone en el centro de todo al capital, y la relación de dependencia ya no es necesariamente entre burgués y proletariado, sino que dependemos del capital por sobre todas las cosas. Hasta el burgués necesita del capital para mantener su modo de vida burgués. A eso me refiero, que no solo el proletariado está jodido porque necesita plata para comer, sino que el burgués también está hasta las manos porque necesita capital para sostener su modo de vida burgués. Entonces, es ahí, en el modo de producción capitalista, en donde tan alienados estamos, que se generaría lo que Marx llama la dictadura del proletariado, que es que a través de una conciencia de clase nos damos cuenta, yo digo nos damos como si yo también, pero se supone que los varones trabajadores, porque él siempre está hablando de los varones, cuando los varones estén tan alienados que se hayan deshumanizado completamente, entendiendo por humanidad una suerte de conexión con lo pulsional, lo más propio, lo más inherente a la realización de la esencia, cuando estemos ya tan desconectados, entonces se va a generar una conciencia y entonces los proletariados del mundo, no de una región, del mundo entero, se van a unir para generar una dictadura y básicamente es decirle a los dueños de las fábricas, trabajamos. Sí, y solo sí nos dan mejores condiciones laborales, aguinaldo, vacaciones, que de hecho, no la dictadura del proletariado, pero algo parecido sí sucedió con la aparición de los sindicatos. Sin embargo, para Marx, la dictadura del proletariado no es lo que resuelve la cosa, no es lo que resuelve el problema de la alienación y del capital. Porque con la dictadura del proletariado, de todas maneras, con mejores condiciones laborales, pero igualmente se trabaja por capital, o sea, se trabaja por plata. El que va a la fábrica no va a la fábrica para desplegar su esencia, realizarse como ser humano, sino que va simplemente para recibir un salario a cambio.
con mejores condiciones, mejor pago, pero sigue siendo por eso mismo. Entonces, para Marx, la resolución de la historia, el fin de la historia se da cuando dictadura del proletariado mediante se llega a un modo de producción comunista, que parte de, primero, la abolición del capital, que no haya más capital en el mundo, y a su vez la abolición de el trabajo en relación de dependencia para empezar a desarrollar un trabajo que tenga que ver más con lo comunitario y no con la dependencia, sino con el despliegue de las potencias vitales. Lo estoy súper resumiendo. Por las dudas, por si alguna no leyó Marx. Ahora, en todo esto que él describe, la mujer no tiene ni cabida. O sea, siempre, aunque el punto de vista sea el punto de vista de los vencidos, entre muchas comillas, de los proletariados, o sea que aunque él no se identifique con la clase dominante, su visión intenta no identificarse como Hegel con la clase dominante, ¿no? Se identifica con una clase a la que él no pertenece, pero que es la clase oprimida, la clase de los varones oprimidos, en un contexto, cuando él escribe, en donde el capitalismo es el capitalismo del modo de producción fabril, no es nuestro capitalismo. Hoy hay quienes hablan de poscapitalismo, capitalismo tardío, tanatocapitalismo, hay muchas formas de llamar a nuestra contemporaneidad, a nuestro tiempo. Ahora, claramente no es el capitalismo que describe Marx. Entonces, cuando él hace esta descripción de la historia, a su vez, la pregunta que se hace Lonzi es que lo va a buscar, lo rastrea. Che, pero en algún momento habla de las mujeres, porque las mujeres tampoco la estaban pasando muy bien en ese momento. De hecho, algunas mujeres trabajaban en la fábrica en las mismas condiciones insalubres que los varones, pero a su vez, muchas otras, la mayoría, estaban relegadas en el ámbito doméstico, entonces era el varón el que iba a la fábrica a trabajar y la mujer se quedaba en casa, teniendo hijos, cuidándolos y esperando al marido con la comida hecha. No es cultura la mujer, es naturaleza. No es sujeto, sino que es cuerpo, es útero. La mujer está, pero para realizar las tareas domésticas. Hay trabajo que existe, pero que no está remunerado, como el trabajo que hacen las mujeres en los hogares, que no reciben un salario a cambio, pero que al final exige una fuerza. Una potencia puesta al servicio de realizar ciertas actividades. ¿Qué pasa con todo eso? Bueno, ahí Marx no dice nada, no responde, ¿no? Entonces, para hacer la dictadura del proletariado, sí necesitamos a las trabajadoras asalariadas. Ahora, cuando ciertas mujeres dicen, che, hay una opresión que excede la cuestión de clase y que tiene que ver con el género, ¿podemos ponerlo en la agenda política? Porque muchas militaban en tiempos de Marx y después de Marx, en los 60 inclusive, dentro del PC. Carla Lonzi pasó por ahí, Federici pasó por ahí. Y siempre se les rieron en la cara a las mujeres. No, bueno, eso es lo que pasa en tu casa, forma parte de tu vida privada, no es un asunto político. Y ya, y entonces no es puesto en agenda. De hecho, yo me marqué un pedacito de un texto de Marx para que vean qué es lo que dice Marx de las mujeres. La relación del varón con la mujer es la relación más natural. Fíjense, no es una relación cultural, no tiene que ver con la heterosexualidad como régimen político. Para él la relación varón-mujer es lo más natural. En ella se muestra, pues, en qué medida el comportamiento natural del hombre se ha humanizado, o en qué medida la esencia humana se ha convertido para él en esencia natural, en qué medida su naturaleza humana se le ha vuelto naturaleza. En esta relación se muestra también en qué medida la necesidad del hombre se ha hecho necesidad humana.
y a partir de ahí empieza a hablar de la procreación. O sea, para él la relación varón-mujer es una relación natural y que tiene que ver justamente con el hecho de que, bueno, lo que constituye al hombre como hombre es un lugar en donde el hombre puede descargar ciertas potencias y a su vez reproducirse. Siempre subsidiaria la mujer, siempre apéndice, siempre funcional a ese varón, incluso cuando está hablando de, porque ya no estamos hablando de los varones que habla Hegel, ¿no? Estamos hablando de los proletariados acá, en ese, justo en ese fragmento que les digo. Es más, está hablando, es un, el capítulo que habla, ya les digo cómo se llama por las dudas, tercer manuscrito, propiedad privada y trabajo. Y nos cuenta acá Marx cómo dentro del comunismo se eliminaría la propiedad privada y el trabajo no sería, por lo tanto, alienado, no se trabajaría para acceder a propiedad privada, sino que sería más bien comunitario. Y en ese modo de vida idílico para él, que es un poco la panacea, dice, bueno, la mujer sigue relacionándose con el varón porque forma parte de la naturaleza, no de la cultura. Eso es un rol natural. Así que sigue reproduciendo la misma estructura patriarcal que ya aparecía en Hegel. Hace una crítica al capitalismo, que es muy interesante, y que menos mal que existe esa crítica al capitalismo, pero no hace ninguna crítica a la organización patriarcal. Y ese es el problema que señala Lonzi. Se olvidó de algo muy importante, que la opresión no solamente es de clase, sino que también es de género y de raza. Entendiendo que género, clase y raza no son cuestiones naturales, uno no nace, una no nace con una cierta naturaleza, sino que son construcciones culturales y dispositivos de segregación. De hecho, en relación a la raza, hay un autor que recomiendo mucho que se llama Achille Mbembe. Negro es un dispositivo racial que lo que hace es no ver nada, no ver sujetos, sino ver solamente un negro, una cosa negra. Lo mismo con las mujeres podemos pensar, bueno, mujeres lo que se ve cuando no se ve nada, en vez de ver sujetos políticos, se ve una mina, y en este caso, para estos autores, una mina es lo que le sirve al varón para reconocerse como tal. Marx construye esta otra narrativa, o termina de darle una vuelta de tuerca a lo que ya había dicho Hegel, y podríamos pensar que su punto de vista es más inclusivo, porque detecta la desigualdad de clase, y advierte que en realidad quienes hacen la historia trabajo mediante, o sea, quienes literalmente le están poniendo el cuerpo a la historia para producir mercancía, cultura, objetos que luego son consumos culturales, son los proletariados. Sin embargo, no advierte la segregación de raza y de género. Entonces, ¿qué sucede? Siglo XVIII, incluso un poco antes, yo les había dicho la vez pasada, para que nos ubiquemos en el mapa, contemporáneas a Kant, a Immanuel Kant, el maestro de Hegel, ya había aparecido el feminismo ilustrado. Ese primer antecedente histórico que podríamos rastrear dentro de eso que llamamos feminismo. Y dentro del feminismo ilustrado, ahí Lonzi nos cita a Gauguez, que la cuelgan básicamente porque al mismo tiempo que salen el Tratado de los Derechos Humanos, bueno, ella dice, che, pero nosotras no figuramos en el Tratado de los Derechos Humanos. Queremos los mismos derechos que cualquier otro humano, porque somos humanas, la cuelgan. Kant es
el primer autor que sistematiza un pensamiento que ya estaba muy enquistado y naturalizado en su época, que es el pensamiento racial. La palabra raza, no sabemos quién fue el primero en utilizarla, quién fue el primero que dijo, bueno, esto es la raza, pero sí sabemos quién fue el primero en sistematizar y volver a la raza, a eso que llamamos raza, una ciencia. El primero fue Kant en sus clases de geografía física, siglo XVIII, es el filósofo del siglo de las luces. En sus clases de geografía física tipificaba a las personas no, porque no eran consideradas personas, a los cuerpos según su color de piel, ¿no? Y habla de las personas rojas, refiriéndose a los americanos, de las personas amarillas, refiriéndose a los asiáticos, las personas negras, hablando de África, y los blancos, que son los blancos europeos. Y él dice, bueno, los únicos seres humanos son aquellos que tienen el don de la razón. Y el don de la razón se manifiesta físicamente a través del color de la piel, blanca. Por lo tanto, todo lo que no es de color blanco, todo cuerpo que tiene otro color no blanco, que igual blanco es también una representación, porque nadie es blanco, ¿no? Es una manera de percibir y de representar el concepto de la raza aria, se desprende de estas filosofías. La que lo estudió muchísimo es Hannah Arendt. Hannah Arendt, bueno, tiene muchos textos sobre esto, pero hay un libro que se llama Eichmann en Jerusalén, que en ese texto se dedica a estudiar el caso de Eichmann, que fue un funcionario nazi, un ingeniero civil, que se encargaba de los transportes que llevaban a las personas de sus casas o de donde sea a los campos de exterminio y o de concentración. En su alegato, cuando lo agarran acá en Argentina, lo agarran y se lo llevan a Jerusalén para enjuiciarlo una vez que había terminado la guerra, dice en su alegato: bueno, no, yo en realidad estaba haciendo mi trabajo, la verdad es que lo que estaba haciendo en ese momento era legal, y en definitiva soy un kantiano. Cuando dice soy un kantiano, lo que está queriendo decir básicamente es que responde a la ley, y la ley de ese momento era la ley del Führer. Y la ley del Führer, porque además Kant en su aparato filosófico no solamente hace esta tipificación de razas, sino que además dice, bueno, los blancos, que son los únicos que tienen la capacidad de razonar, son quienes tienen que confeccionar las leyes en una federación de repúblicas. Y todos los otros individuos o acatan esas leyes, bueno, hay que exterminarlos porque si no son un peligro para la sociedad, para el mundo civil, para el mundo civilizado. Entonces Eichmann en su alegato dice, bueno, yo soy un kantiano. Y Arendt de todo eso hace un análisis, ¿no? Y ve, entonces, bueno, cómo llegamos de un filósofo que estaba en Königsberg dando clases y que nunca salió de su pueblito, y que era un profesor de filosofía, además, no tenía injerencia política, pero cómo de esas teorías luego se producen prácticas políticas. Por eso es muy urgente revisar qué es lo que está circulando en los espacios académicos. Son espacios en donde se reproducen muchos de estos saberes, ¿no? Entonces, lo más peligroso de una teoría es que pensemos que por ser algo meramente teórico no tiene efectos materiales y concretos, cuando lo cierto es que las teorías, lo vemos en la historia, devienen luego prácticas políticas. Sobre todo estas teorías que están legitimadas y que estos son textos clásicos. Si alguna vez estudiaron algo de filosofía o de ciencias sociales y vieron a Kant, seguramente vieron sus textos. Los que se leen generalmente son qué es la ilustración, la crítica de la razón pura, la crítica de la razón pura práctica. Ahora, muy pocas veces te hablan de sus clases de geografía física.
en donde hace esta tipificación raciológica. Entonces, ¿por qué eso no está dicho en los espacios académicos mayormente? Habrá quienes sí lo mencionan. Pero ¿por qué no se habla de el dispositivo racial que instaló Kant? ¿Por qué no se habla de la casa de brujas en los ámbitos institucionales? ¿Cómo no se da en el colegio eso? Y bueno, da cuenta de que son espacios que siguen reproduciendo, ahí te doy la palabra, que siguen reproduciendo cosas muy peligrosas y que sostienen luego las prácticas que producen segregación y violencias. Lo que dice en el DNI no resuelve nada, más bien trae problemas. Lo interesante sería abolir la categoría de género en el DNI. ¿Para qué? ¿Para qué hay que especificar el género ahí? Me fui por las ramas. Les decía que aparece el feminismo radical, ya Simone de Beauvoir dice: mujer no se nace, mujer se llega a ser, y tiene que ver con la reiteración de ciertas normativas de cómo voy a ser legible en el espacio público, y sí, cuando salga a la calle y me pidan el DNI, voy a tener que decir sí, soy una mujer, porque lo dice mi documento. Y así es como se llega a ser mujer. Reiterando normativas, algunas normativas jurídicas y otras normativas informales, como cruzarse de piernas, que no lo dice en ningún documento, que te tenés que cruzar de piernas, pero sin embargo una lo incorpora porque te lo han repetido hasta el cansancio. Y por ahí alguien, creo que Agus, había mencionado en algún momento Monique Wittig, el pensamiento heterosexual, también otro feminismo que entiende no solo que mujer no se nace, mujer se llega a ser, como Simone de Beauvoir, sino que además agrega, así como los esclavos en algún momento tuvieron que fugar del régimen de esclavitud para no estar oprimidos, las mujeres tienen que fugar de ese régimen de esclavitud. Y fugar de ese régimen de esclavitud es fugar de la heterosexualidad como régimen político. No como elección, sino como un régimen impuesto, obligatorio. O sea, fugar de la heterosexualidad obligatoria. Y ella entiende que fugar de la heterosexualidad obligatoria es, pueden estar de acuerdo o no, pero es ser lesbiana. Lesbiana es sinónimo, por eso ya dice, las lesbianas, que en su momento cuando lo dijo fue tremendo, se generó una polémica bárbara. Ella dice, las lesbianas no son mujeres, porque ser mujer es responder a la heterosexualidad como régimen político, a la heteronorma, y las lesbianas se consideraban lesbofeministas, exactamente, exactamente. Y las lesbianas, como no cumplen el rol de mujer, en ese sentido específico que venimos mencionando, pues entonces han fugado, como los fugitivos del régimen de esclavitud. La reacción, que es lo que preguntaba Clau, bueno, ¿qué reacción que se genera a partir de la publicación de estos textos? La reacción es de horror. Porque ustedes habrán visto que hay tres críticas que son socialmente no asimiladas de ningún modo, nunca, jamás, en ningún contexto. Primero, la crítica a la familia. Vieron que la familia es lo que no se puede tocar, es lo que no se puede deshacer. Que recuerden que cuando hablo de familia, cuando Lonzi habla de familia, es la familia que se configura, la familia nuclear que se configura en la modernidad, pero que sobrevive hasta nuestros tiempos, recodificada de otras maneras. Hoy las parejas monoparentales también tienen hijos, ¿no? Y tienen esos proyectos, que a mí me parece tremendo, en medio de una pandemia, en donde el mundo está cada vez más peligroso y más inhabitable, bueno, seguimos trayendo seres humanos, y además hay superpoblación, pero seguimos trayendo seres humanos de maneras incluso hasta súper rebuscadas, ¿no? Fertilización asistida, incubación in vitro, alquilar de vientres. Hay una insistencia permanente en hacer familia, de la manera que sea,
cueste lo que cueste en el mundo como esté, aunque se caiga a pedazos. Insistimos en hacer familia. Y Long sí hace una crítica a la familia. Es más, todo el tiempo insiste con la importancia de tejer otro tipo de lazos que no sean los lazos de filiación, que no sean los vínculos consanguíneos. Por ejemplo, la amistad es una manera de afectarse muy diferente al modelo familia y que es muy interesante sobre todo para pensar una forma de vida interdependiente, ¿no? En comunidad. Por eso en los manifiestos de Rivolta Femminile hay mucha insistencia en la conciencia colectiva de los movimientos feministas o del movimiento feminista del ONCE. Qué importante es tejer redes, tejer alianzas, afinidades, vecindades, que no necesariamente tengan que ver con los vínculos familiares, consanguíneos o no consanguíneos, porque digo, la familia no la elegís, hay muchas cosas de la familia que uno no elige, te toca y es así. Además hay jerarquías dentro de la familia, aunque sea implícitamente, ¿no? Pero una no elige, yo por ejemplo no elegí qué padres tener. De hecho, me siento muy lejos de cómo piensan y actúan mis padres. Es un vínculo que existe porque se impuso, pero que no tiene nada que ver con la voluntad. En cambio, la amistad sí se elige, ¿no? Y en esa decisión, bueno, se ponen en juego muchas cosas. Podés tejer un ethos, en el sentido que explicaba la vez pasada, una forma de vida que sea coherente con cómo queremos o hacia dónde queremos ir. Luego, hace una crítica a la reproducción, que es otra de las cosas intocables. Vieron que ella insiste con que la manera de parar la maquinaria hiperproductiva es huelga de vientres, no tengamos más hijos. Porque ya sabemos que estamos siendo funcionales a un modo de producción que históricamente nos ubica en ese rol, como fábrica de fuerza de trabajo. Entonces, dejamos de tener hijos y se para también toda esa maquinaria. Y otra crítica que hace, que no gusta nada, que genera reacciones bastante escandalosas, es la crítica al deseo, al modo de concebir al deseo, ¿no? Venimos de una tradición que entiende que el deseo es algo natural y espontáneo, que tiene que ver con el libre albedrío, que tiene que ver con las decisiones, y Carla Lonzi no es la única, pero es una de las tantas que dice, desconfiemos del deseo, sobre todo porque nuestro modo de producción produce no solo subjetividades, sino también formas de desear. Entonces, desconfiemos de nuestros deseos, de nuestro deseo de ser madre, de nuestro deseo de lo que sea, de consumir determinados cuerpos, porque todo está investido libidinalmente y esa investidura está producida por un dispositivo que vuelve más o menos deseable a los objetos y a los sujetos. Por lo tanto, bueno, todas estas tres cosas. Hay otras críticas que también hace, la han leído, pero estas tres críticas son las que generan mucha aversión, mucha disconformidad incluso dentro de los movimientos feministas. Dice Lonzi, así el varón, todo varón, ofrece a la mujer el engaño como instrumento de un dominio cultural que él no ha querido, pero que ahora no puede dejar de querer. Dos puntos.
Los varones se disculpan encarnizadamente de toda sospecha de culpabilidad porque se saben inmunes a toda decisión, aunque defiendan su derecho a prolongar un antiguo status quo del que son responsables. Pero dice, se disculpan encarnizadamente de toda sospecha de culpabilidad. O sea, nosotros no somos. Claro, los que escribieron la historia son tipos como Hegel, como Marx, ciertamente, ¿no? Ya nacieron en un contexto patriarcal. No es que ellos hayan hecho esa estructura patriarcal. No obstante, lo que sucede es que se benefician de ese régimen de opresión. Decidan beneficiarse o no. O sea, por contexto, se benefician del régimen de opresión. Aunque no lo quieran, guste o no guste, se benefician de ese régimen. Por eso dice, los varones se disculpan encarnizadamente de toda sospecha de culpabilidad. Ah, les decía, 60 y 70, porque, y sobre todo con el hipismo, aparece esta idea de, bueno, tener relaciones sexuales placenteras. Entonces los varones invitan al amor libre, por ejemplo. Que, digo, todo vuelve aparentemente, porque ahora otra vez se habla de lo mismo. Ahora se habla de poliamor. Ahora, esa invitación para Lonzi es una trampa, ¿no? Es otra vez la mujer puesta como objeto de deseo y de consumo, y los varones haciendo lo que quieren, ¿no? Los varones haciendo lo que quieren con el pretexto del amor libre. Entonces, sí, está bien, no te confino en casa y te dedicas a la reproducción. Que el amor sea libre. Ahora, otra vez es ubicar a la mujer o no advertir, no señalar que hay un régimen de opresión y que no es lo mismo un varón que se acuesta con muchas mujeres que una mujer que se acuesta con muchos varones. No es lo mismo por contexto. Incluso antes de este capítulo, yo no se los recomendé, pero se los recomiendo ahora, Lonzi dedica todo un apartado que se titula La mujer clitórica y la mujer vaginal, a hablar de el coito. Dice cómo la sexualidad históricamente se ha reducido al coito, y Nisi nos habla del clítoris, ¿no? No solo desde los discursos biomédicos, sino también desde el mundo de la sexología. Recién ahora se está empezando a hablar un poquito más, con la ESI tal vez, depende en qué colegio. Pero hasta hace muy poco parecía que una relación sexual era una relación coital, heterosexual. Por contexto, ¿no? Se suponía heterosexual, como si no hubiera otras formas de mantener relaciones sexuales. Y Lonzi en ese apartado distingue o nos explica cómo, bueno, hay un montón de prácticas a las que estamos habituadas que tienen que ver con esta tradición que identifica la sexualidad con el coito. Por ejemplo, una práctica muy común es la de fingir orgasmos en una relación coital, ¿no? ¿Cuántas mujeres fingiendo orgasmos? ¿Para qué? Para la satisfacción del varón, para que parezca que está todo bien, cuando en realidad la mayoría no obtenemos placer en una relación meramente coital porque las terminaciones nerviosas están en el clítoris, entre otros lugares. Bueno, en ese capítulo Lonzi se dedica a hablar de eso, si les interesa, lo recomiendo mucho, está buenísimo, es el que está antes que este. Sigo leyendo un poquito más. Dice, de hecho, el varón, en tanto que sujeto patriarcal, tiene necesidad no solo de ser identificado a su vez como sujeto, y por lo tanto, por los varones que detentan la subjetividad. Este nivel no puede ser alcanzado por la mujer. Escribe en los 70. Hoy la mujer sí es sujeto de derecho en casi todas partes. Pero además, necesita ser mistificado por quien no ha llegado a ser sujeto, o sea, por la mujer. O sea, además de ser reconocido por otros varones, quiere ser reconocido sobre todo por la mujer como superior. Esta mistificación es lo que también ella en otras oportunidades llama la mística masculina. Esta mistificación es un bálsamo para sus heridas de varón entre los varones, cuyos prestigios son jerárquicos.
Por eso, para el varón, retirarse del terreno de la mujer es una pérdida incalculable en su dimensión patriarcal y, en consecuencia, en su virilidad. Su rango de sujeto ha dependido siempre del grado de sujeción y de veneración que ha logrado imponer sobre la mujer. O sea, su lugar, el lugar que ocupa en la historia, en gran medida tiene que ver con la sujeción. Piensen que sujeto, esto lo ha dicho también Foucault muy bien, todo sujeto está sujetado a algo, generalmente a leyes, sujeto a lo jurídico, lo político y lo económico. La crítica que hace Lonzi, finalmente, no es a los lugares de poder, a quienes ocupan esos lugares de poder, sino a cómo se estructura, o sea, qué es lo que está previamente, qué tipos de relaciones se tejen, qué entramado se teje para luego gestar esos lugares que pueden ser ocupados por cualquiera y que en definitiva producen los mismos efectos materiales. No importa si el lugar de poder lo ocupa una mujer, un negro, una persona trans, el problema es esa estructura atravesada por esas tres aristas que les mencionaba, la raza, la clase y el género, que son dispositivos de segregación y de producción de violencias y de producción de muerte. Y hacia ahí apunta Lonzi en un manifiesto, en unos manifiestos, porque acá también escribe con Rivolta Femminile, que sientan algunas bases, algunas intuiciones para luchas que se dan posteriormente en coalición, y esto me parece muy importante, con otras luchas que tienen que ver con los movimientos decoloniales y también con luchas que tienen que ver hoy, sobre todo, con las personas trans, las identidades trans que también han sabido de organización, incluso mucho más que dentro de los feminismos que se identifican con la categoría mujer.